Calla, qué movida. Que tengo algo en casa, tío. Tengo un poltergeist o algo. ¿Qué dices, Borja? ¿Cómo un poltergeist? Que sí, macho. Que he puesto cámaras por todos los lados para grabarlo. Aquí en la sala. En el pasillo. En el dormitorio. He puesto una cámara hasta la taza del váter acuática. ¿Una cámara en la taza del váter? Sí, por si sale algún bicho tipo gully. ¿Gully? Sí, de esos que salen por el váter, joder. Sí, sí, ya sé lo que son los gullies, pero no entiendo una cámara en la taza pues del váter. Para grabarlo. ¿Pero para grabar qué? La cámara está dentro. La cámara grabará lo que va de fuera hacia adentro. Y el gully sale de dentro hacia afuera del váter. Si quieres grabar a un gully como sale, tendrás que... Vamos a ver una cosa. ¿Tú has venido a ayudarme o a tocarme los cojones? Mira, vas a flipar, ¿eh? He hecho basura. Mira, platos, los dejamos aquí sin lavar y con mierda, que tienen mierda. Mira, el dormitorio, ¿no? Sí. La ves hecha, la cama, vale. La deshago bien, la deshago. ¿Qué haces? Espérate. Hecha. Pero esto es... Esto es la hostia ya. Esto es como tener el espíritu de una madre en casa. Espera, espera, ¿no notas ahora? Sí, es verdad, noto como frío, ¿no? Sí, tío, es frío, es como frío. Es frío, es frío. Oye, ¿y esto no has comentado con alguien? Con, no sé, la nana de Poltergeist o... Hombre, para esa no tenía. Pero he consultado a otra experta que es casi parecida. Eso, un poco de leche con limón y abrigarte bien. Oye, que ya no hace frío, ¿no? De repente hace como calor. Calla, que esto es el espectro, que me sube la calefacción a lo loco. Es bajar la temperatura en la calle a 15 grados y me sube la calefacción, pero una burrada, a lo loco, a lo loco. ¿Pero como un termostato de ultratumba o qué? Lo mismo, será para que no me acatarre, no lo sé, no lo sé. Y mira, ya me ha dejado un zumo naranja. De puta madre, ¿no? Pues no, que aquí todo tiene su reverso tenebroso. Todos los días a las 10 de la noche me apaga la tele, el ordenador, me corta el router, me cierra el RedTube. Y a las 8 de la mañana me abre las persianas, me quita las sábanas y me baja la taza del baño. Joder, siempre eso me jode mucho, mucho. En el frigo me aparecen tapes, todos de legumbres y comidas sanas. Me desaparece toda la comida congelada. Es que no pasa ni una. Hasta los yogures griegos, que yo creía que eran sanos, es que me los cambia por nectarinas y pomelos. Esto me lo quiero quitar de encima, pero ya. Es como vivir con mi madre otra vez. Y tú entiendes de esto, que un día me dijiste que tenías una sensibilidad especial para estas cosas. No, no, no. Yo lo que te dije es que desde que me partí el tobillo, cada vez que va a llover a mí me duele. Bueno, es igual, pero tú has visto muchas películas de terror y sabrás qué hacer en estas situaciones, digo yo, ¿no? Digo yo, vamos. Bueno, mira, por ejemplo, en Poltergeist, en la primera, sí, la puerta interdimensional está en el armario. Entonces ellos lo que cogen es coger unas pelotas de tenis, las tiran dentro y las pelotas luego salen por el techo del... No, 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 te estás equivocando, de película esa la he visto yo, joder. No es un armario, es una tailandesa que saca las pelotas de abajo del... ¿Eh? Esa no digo, ¿eh? Yo meto la cuerda en el armario. Tú te vas al salón. Y si todo sale bien, la cuerda tiene que aparecer por el techo. Y si es así, es que aquí abajo hay un cementerio indio que te cagas. Hostia, mira, esto me da un poco de canguelo, ¿eh? Venga, venga, va, 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 vete, canguelo, ni hostias. ¿Estás listo? ¡Sí! A la de tres meto la cuerda, ¿eh? Tú estate atento. Una, dos, tres. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido alguna criatura o qué? ¿Pero cómo puedes tener calzoncillos sucios en el armario? ¡Joder! Que son de una puesta, macho, de una puesta. Bueno, a lo mejor son de más puestas. Me cago en ti con el espectro, que esto también hay que limpiar, ¿eh? ¡O todo o nada! En Poltergeist la niña se metía por la nieve de la televisión. Pero ahora con esto de la TDT... Como mucho podemos llamar al 888-POKER. A ver qué pasa, que la presentadora está como... ¡Madre! No, Borja, no, no. Lo que tenemos que hacer es establecer un contacto con las fuerzas que provocan todos estos fenómenos y saber qué es lo que quieren. Tenemos que hacer una ouija. ¿Una ouija? ¿No tienes un tablero? No, 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 pero tengo algo mucho mejor. Espérate. Atmorfiar momia Khufu. Juego de tablero con DVD. Ponemos el vídeo de la momia al revés y esto tiene que ser línea directa con el infierno, por lo menos. No sé, igual poniendo la tele boca abajo. Boca abajo no, Bueno, lo mejor es hacer una ouija casera y podemos utilizar la moneda o el vaso como máster. Ponemos los dedos encima y... Ya conozco yo esto, joder. Lo he jugado en fiestas de Basauri. Tiras la moneda y si cae en el vaso, bebes el quinito de toda la vida. Y con ouija, pues, ouijito. Mira, voy a poner una botella de martini y probamos a ver. ¿Cómo martini? ¿Pero qué dices, martini? ¿Vamos a usar martini para jugar a la ouija? ¿Mal? Bueno, pues voy a por whisky si quieres, voy a la cocina. ¿Whisky? ¿Desde cuándo le gusta el whisky a los fantasmas? Yo qué sé. ¡Y a tú la botella! Esa es otra. Que entre semana el alcohol desaparece. Olvídate, olvídate.
Y ahora lo que falta es meter un finalín, así con gancho, con garra, que enganche a la gente, tipo Christopher Nolan. Ya, sí. ¿Qué pasa, que no te gusta? A ver, no es que no me guste. Si no te gusta, dímelo, Rubén, que somos amigos, hay confianza, dímelo. Eso, pero yo creo que está un poco largo, Alex. ¿Largo? Un poco largo de tiempo, de minutaje, te ha quedado un poco largo. O sea, a ver, si te parece que está largo, lo puedes recortar un poquito, donde tú veas ahí un... Sí, un poquito voy a recortar, o sea, un poquito, pero sin más, y luego un final chulo, Alex, un finalón hay que meter. ¡Yo lo tengo ya! ¡Poltergeist en mi casa! He puesto cámaras por todos los lados, incluso en el baño. Toma, bebe máster. Bebe todo lo que quieras, el que quieras. Y si quieres ir al baño, pues vete sin miedo. Bueno, como si quieres ir ya.